Marc Enumba llegó a Santa Cruz con su familia incluida. El camerunés naturalizado boliviano vino para reforzar la defensa de Blooming. Sí, ansioso, claro, que vengo casi 2-3 semanas sin jugar. Así que es lo que más quiero, es volver a jugar. Por eso igual acepté la propuesta de Blooming para volver a jugar y hacer lo que más me gusta. El defensor que juega como lateral o central llegó a préstamo con un año de contrato y espera ayudar a su nuevo club a salir de la incómoda posición en la que se encuentra. Sí, es mi primera experiencia en Santa Cruz, en un club cruceño. Sé la calidad de club que es Blooming, importante, más allá del mal momento que está pasando, que estoy seguro que esto va a cambiar. El defensor, que también ha defendido los colores de la selección boliviana, espera ponerse a punto lo más pronto posible, ya que espera ansioso el día de su debut. Bueno, y este era el momento en el que en la sede de Blooming, Marc Enumba junto al presidente Sebastián Peña realizaban la firma del contrato y le entregaban de manera testimonial la camiseta del conjunto de Blooming, que será la que lucirá en esta campaña, todavía sin nombre, sin número, pero para dejar claro a los hinchas y fanáticos del conjunto cruceño que el defensor de 30 años estará defendiendo la camiseta de Blooming por ahora, por lo que resta de la temporada. Un sector del campo donde tenía mucha carencia el conjunto de Blooming. Puede jugar ya sea como central o lateral por derecha, así que tiene esa polivalencia Marc Enumba y seguro que será un aporte para el equipo dirigido por el argentino Bustos. Y Blooming se refuerza hasta los dientes. Ya confirmaron a los que estaban jugando en la Sudamericana de la Cerda y Figuera. Enumba ya firmó contrato. Y Moisés Villarroel y Luis Aquín ya están en Santa Cruz. Ya la operación está cerrada. No quisieron hablar hasta precisamente estar como Enumba, ya firmando contrato y con todo definido. Son otros dos jugadores de gran importancia que tendrá Blooming para levantar en el segundo semestre de este año. Se espera aún confirmación de la llegada de Tonino Melgar, otro jugador que llegaría cedido por Bolívar. En el tema de Rubén Cordano la cosa es un poquito más complicada porque hay una demanda del club con el jugador y habrá que solucionar entre partes el tema económico para posibilitar también el arribo de Cordano. Lo cierto es que con estos jugadores Blooming, por supuesto que tiene todas las probabilidades de dejar el fondo de las tablas y aspirar a algo más este año.